hecho. No, tú no. Ha pasado un tipo levantando una polvareda. Pero escucha, no pienso perderme mi escapada de fin de semana con Sam. Mi padre no me hará trabajar en la granja. Ah, quiero escapar de este pueblo ya. Podrías haber cogido ese vuelo a Miami conmigo. Bueno, tú te has ido ya, pero pronto estaremos tomando margaritas en la playa. ¡Country! ¡Country, ven aquí! Luego te llamo, voy a matar a ese perro. ¿Country? Si no vuelves aquí ahora mismo, te espera una buena paliza. ¿Country? ¿Country? ¿Estás bien?
¿Por qué estamos en medio de este campo de heno? No lo sé, Lennox. Solo quería daros las gracias. De verdad, gracias por venir conmigo. Significa mucho para mí. Es la primera vez que veré a mi padre desde que hablamos por teléfono. Es la oportunidad perfecta para ambos. Como sabéis, estoy muy nervioso. Oh, no estés nervioso, cariño. Todos te queremos. Eres nuestro amigo. Sabes que puedes contar con nosotros. Siempre. Significas mucho, tío. Todos estamos encantados de apoyarte. Tengo que advertiros de algo, chicos. La mentalidad en un pueblo no es como en Nueva York, ¿sabéis? O sea, no sé cómo me tratará mi padre, ahora que lo sabe. Creo que está más preocupado por lo que le puedan decir sobre lo de tener un hijo gay. ¿Le veis sentido? Pues no seas gay. Cambia. Problema resuelto. Es como si te dijera que no fueras capullo. No puedes cambiar, naciste así de capullo. Y te juro por Dios que si no te guardas tus opiniones, yo me voy para, a... Para. Tranquila, ¿vale? Está bien. Me da igual lo que diga él. Bien. Me preocupa a mi padre. Probablemente siga con la misma opinión. Será duro. ¿Duro? ¿No has ido a las clases de la señorita Adams y sus estúpidos ejercicios de improvisación? Está loca. Vale, no me malinterpretéis, chicos. Mis padres no son tan malos. Oh, puede que tengas razón. Pero espero que no pongan pegas al gran baile del granero. ¡Nos lo prometiste! No os preocupéis, tendréis vuestro baile country. Dios mío, estoy deseando ver aparecer a los Amish por aquí. Yeah. Va en serio. Venga, vamos. Tenemos que pasarlo bien. Es nuestra última fiesta antes de empezar a planear la gran boda. Sí. Ah, oh, sí. La gran boda al estilo italiano. ¡Mamma mía! ¿Qué pasa? Así es como Kenny se casó con KK. ¡Ya! ¡Para! ¿Qué? ¿Habéis oído eso? No lo sé. Creo que ha sido un animal. Eso no era un animal. Eso sonaba como un grito de muerte. ¡Qué fuerte! A mí las granjas me dan mucho miedo. A mí también. Y los campos de maíz. Adéntrate en uno y ya no podrás salir. Es verdad. ¡Ay, los cuervos son horribles! ¡Me dan escalofríos! ¡Oh, qué miedo! ¿A eso ha sido algún perro ladrando o algún estúpido paleto que cagaba en medio del campo? ¿Cómo puedes saber eso, Rocky? Hunter, ¿eso era normal? ¿Que si es normal? Chicos, esto es el campo. ¿Qué es normal? Porque, miraos, mirad a Lennox... Muy gracioso. ¿Qué? Sí, es verdad. El infinito. Tiempo para la que más quiero. El infinito. Tiempo para el que más quiero. Pero si me quieres tanto, ¿por qué no me das esta chaqueta? Estás pidiendo demasiado. Te regalaré un anillo antes de regalarte la chaqueta. ¿Estás listo? Venga. La misión es plantar el arco iris en el campo. Oh, sí. Dicen que hay que plantar el arco iris en cada esquina de Nueva York. Los chicos y las chicas. Qué pena. Estaba a punto de decirte que te quiero. Ahora te aguantas. ¿Conduzco yo? ¡Arriba! ¿Nos vamos? ¡Vamos, vamos! ¿Listos para irnos? ¡Vamos! Ya estamos todos. Eso es. Ha vomitado en mi jardín. Wayne, me lo prometiste. Vamos. ¿Papá? ¿Hunter?
Ven, ven aquí. Hola, mamá. Vamos. Mírate, estás más delgado, ¿comes bien? Claro, como muy bien. Mamá, papá, estos son mis colegas. Él es Gordon. Hola, señora. ¿Señor? Claire, Matt, ese es Rocky, Janelle, Lennox y ella es Flo. Ahora vuelvo. Muchas gracias, señor y señora Killian, por dejarnos estar aquí. Es preciosa esta granja. Sí, empujemos a las vacas. Sí. Aquí no podrá empujar a las vacas, señorita. Ellas duermen tumbadas. Son los caballos los que duermen de pie. ¡Empujemos, caballos! Cielo, por favor, contrólate. ¿Qué tal el viaje? ¿Ha sido largo? No está mal cuando vienes con tantos colegas. Nos reímos mucho. Pero nos divertiríamos más si alguien no fuera como una de sus gallinas. ¿Qué pasa? Aquí no tenemos gallinas, listillo. Chicos, dejadlo. Tú eras Claire, ¿no? Sí. Bueno, eres más guapa de lo que mi hijo me dijo. Oh, vaya, gracias. Tiene un hijo encantador, ¿sabe? Hunter es un chico estupendo. Lo queremos mucho. Sí. ¿Y dónde está Jenny, mamá? Ah, es difícil de saber. Ya la conoce. Se va con los animales y puede pasar horas ahí fuera. Puede que incluso toda la noche. La llamaré. ¡Jenny! ¡Estás aquí! ¿Qué coño? ¿Eso es lo que oímos antes? Oye, vigila esa boca, ¿vale? Estás con personas mayores. ¡Hola! Te he echado mucho de menos. No tardes tanto en volver. Lo que sea por ti, Jenny. ¿Te lo pasas bien en la ciudad? Sí, es perfecta para mí. Qué bonito verles. O sea, siempre están pasando cosas y allí ves de todo. Y la gente... En la ciudad la gente es muy diferente. ¿En serio? Sí. ¿Me estás diciendo que son como ellos? Ya les gustaría. Y eso lo dice una cría cubierta de mierda. Jenny, ¿y tú qué me cuentas? Por el barro de las botas parece que has estado trabajando. Ya serás la jefa al menos. Ojalá. Solo hago las tareas. Me ocupo de todos los animales. ¿Sabes qué? ¿Qué? He limpiado a 3 terneros esta mañana. Tenéis que venir a verlo. Vale, por mí estaría genial. ¿Qué decís? Sí, vale. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hoy están los animales inquietos. Tranquilo, pequeño. No pasa nada, vamos. Buen chico, no hay nada ahí. ¡Vamos, Jenny! Deja ya ese caballo por hoy. Ayúdanos a acomodar a todo el mundo. Voy, mamá. Bien, pequeño. Parece un buen plan. Vamos. Ve con ellos y enséñales sus habitaciones. ¡Oh, sí! Vamos, chicos, deprisa. Venga, coged las maletas. ¿Os ayudo? ¿Y la mía? ¿Lista? Sí, tío. Tal como te lo digo, no te miento. Tenemos que prepararnos para el baile en el granero. ¡Viejo! ¿Qué ha dicho de un baile? Puede que te guste. Será divertido. No puedo creer que sea marica. Ah. Bueno. Puede que provenga de la rama de tu familia.
Tac, 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 tac. Buenas noches. ¿Papá? ¿Qué pasa? Te olvidas de mirar en el armario. No tiene gracia. Déjame salir. ¡No he sido yo! ¿Papá? ¿Pille? No tiene gracia. Papá. Mira debajo de la cama también. ¿En serio? ¿No has aprendido la lección del armario? No hay monstruos debajo de tu cama. Pero estoy un poco asustada ahora. Por fin, por fin. Está bien, pero porque eres mi favorita. Papá, ¿qué haces? Papá, por favor, para. No tiene gracia, esta vez no voy a picar. ¿Papi? ¿Papi? ¿Gwen? ¿Gwen? Vamos, chicos. ¿Habéis sido vosotros? Porque os he dicho que no podéis entrar aquí de noche. Vamos, Hunter. Tú lo sabes. ¡Vaya! ¡Mierda! ¡Alguien acaba de meterse en problemas!
No sabía cuándo podríamos vernos a solas. Sí, seguro que ves el infinito en mis ojos. No son tus ojos lo que quiero ver. ¿Ah, sí? Calla la puta boca y fóllame ya. Hola, Gordon. Hey, hola. ¿Has visto a Matt? ¿Sabes? Venir aquí contigo es como, no sé, volver a cuando éramos pequeños. Lo pasábamos bien. Lo sé. Y antes de que puedas darte cuenta, vas inmaduras. Bueno, ¿va todo bien? Sí. ¿Feliz con Matt? Sí. No lo entiendo. ¿Por qué ese capullo? Gordon, gracias por estar siempre a mi lado y por cuidar de mí como un hermano mayor. Pero soy feliz, estoy bien. Odio eso. ¿A Matt? ¿Por estar conmigo? Es un crío, pero es un buen tío. No es eso. Es que nunca me has visto más que como un hermano mayor. Gordon, eres mi mejor amigo. Los mejores amigos son los mejores amantes. ¿Dónde estará Claire? Así que me follas y ya te olvidas de mí. ¿Qué quieres? Hemos follado, relájate. He oído lo que has dicho. ¿Dónde estará Claire? ¿Piensas que como hemos follado soy de tu propiedad? ¿Sabes cómo soy? No necesito que me lo restriegues por la cara. Me voy. ¿Sabes? El señor Killian se ríe de nosotros porque no se cree que se pueda empujar una vaca. Sí, hay que empujarlas bajo la luz de la luna. Hay muchos vídeos en internet. Pues vale. Bueno. Tómacelo. Oh, ¿Un trago? No. Vamos, solo yo un poco. Paso. Vale. No has bebido una gota en toda la fiesta. Lo sé. Y se trata de una celebración. Sí, bueno, es porque tengo algo importante que decirte. Ah, Dios, por favor. Otra vez lo de voy a hacer la dieta paleo, la de South Beach y la Atkins y a machacarme ejercicios en el gimnasio de esa nada. Estoy embarazada. No me tomes el pelo. Rocky, vamos a tener un bebé. ¿Un bebé? Sí. ¿Mi bebé? No, el de tu polla. ¿De mi polla? Cállate y bésame. Oh, sí, joder. ¡Un bebé sí. mío! ¡Ajá! Tendremos si quieres, le llamaremos Southwest. ¡Oh! ¡Me llamamos todos! ¡Quiero ir a las vacas! ¡Mu! 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 ¡Mu, mu, 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 mu! Rocky. ¿Qué? Mientras llamas a las vacas, yo voy a acercarme a empujarlas.
Sí, echa esa mierda, tío. Y de un trago. ¿Sí? Gracias. Esta precisamente es de un diseñador gay de Michigan. Sí, vamos, traga, joder, de una vez. Ten cuidado. Me lo he pasado muy bien. ¿Qué coño haces, tío? ¡Que te jodan! Se había perdido buscándote a ti. Eres patético. ¿De verdad crees que un capullo como tú tiene alguna posibilidad con una tía así? ¿Una tía así? No me llames de esa manera. Gordon no ha hecho nada mal. Por favor, sé toda la historia. Llevas 12 años detrás de ella. Solo das lástima. Déjalo, vámonos. No deberías decir eso. ¡Chicos! ¡Parad! ¿Y tú dónde estabas? ¿Yo? ¿Qué dónde estaba? ¡Estaba buscándote! ¡Te lo estabas follando! ¡Mentiroso! ¿Qué hace ella con esta chaqueta? Oh, ¡madre mía! ¿Pero qué te ha dado? ¿Qué me ha dado? Eso te lo pregunto yo a ti. Dios, eres tan insegura y celosa. Puede que la cogiera cuando no la veía. Y seguro que ese brillo en tu cara también es un nuevo look. Y por supuesto, esa chaqueta no es lo único que te ha dado calor. ¡Es no! ¡Cállate! Oh, has caído de espaldas. Eso debe traerte muchos recuerdos. Claire, espera. Déjame. Claire. ¿Cómo es que se te da tan bien joder a todo el mundo? ¿Qué? Yo no he hecho nada. Me cogió la chaqueta. Que te jodan. Bien, vamos. La fiesta ha terminado. Todo el mundo fuera. Venga, ya. Vamos. Bueno, nos iremos. Vámonos. Lennox, ¿qué coño haces? ¿Estás bien? Nos ha cortado todo el rollo. Sí. ¿Ves? Te dije que lo de las vacas era cierto. Sí, 25 putas vacas. ¡Eh! ¡Oh, mierda! Bueno, podrías habérselo hecho a tres, como te dije. No voy a dejar que empujes una sola vaca estando embarazada. Oh, te has puesto tierno. ¡Oh, joder! ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¿Rocky? Esto no me gusta. Tranquila. Solo es una broma pesada. Vale, chicos. ¡Oh, Dios mío, Matt! Como seas tú, vas a ver, ¿eh? Vamos. Sube, rápido. ¡Corre, corre! ¿Y las llaves? Estaban puestas. ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Levanta, cielo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Pequeña, tienes que esconderte. Ese capullo es mío. No, 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 no. ¡Venga, espera, vamos, espera. Vete! ¡Mierda! ¡No, no, 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 cielo! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡No, no, 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 pequeña! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío, pequeña! ¡No! 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 ¿Hola? ¿Señor y señora Killian? ¡Jenny! ¡Claire! ¡Claire! Todo está lleno de sangre. ¿Qué? ¿Sangre? ¿Hay alguien arriba? No he visto a tus padres ni a Jenny. Bien, ve al cobertizo con todos. Vete, ya. Espera, Claire. ¿Sí? No tengo mi móvil. Toma, coge el mío. Bien, busca a los otros. Llamaré a la policía. ¿Mamá? ¿Papá? ¿En qué puedo ayudarle? No estoy seguro, pero creo que le ha pasado algo malo a mi familia. ¿Jenny? Chicos, chicos, tenemos que irnos ahora mismo, por favor. Tenemos que irnos, por favor, vamos. ¿Se puede saber qué coño te pasa? No, no, hay mucha sangre por todas partes, en las paredes, en el suelo. Espera, 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 cálmate un momento. ¿Cómo es posible? ¿Qué? Bonita y madura manera de llamar la atención. Sí, señor. ¿Qué lo dice una chica que va por ahí con esas pintas? Las copié de Madonna. Chicas, vamos, basta ya. ¿Ha visto a alguien la furgoneta? Creo que se la han llevado. Mierda, ¿dónde puede estar? No lo sé, tenemos que irnos, Gordon, por favor, tengo miedo. Vale, Matt y yo buscaremos la furgo. Vosotras quedaos aquí, ¿de acuerdo?
Vamos. Yo buscaré a los otros. ¡Espera! ¡No puedes dejarme así! ¿Qué quieres después de haberte follado a mi novio? Ah, ¿sí que es eso? ¿Tiras nuestra amistad por la ventana? Menuda puta eres. Claire, mates un mentiroso. ¿Crees que yo soy la única? Eres más estúpida de lo que creía. ¿Por qué a mí? ¡Claire! Llámame. He hecho girar tu mundo. Dios, Hunter, no me avisaste de esto. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere. Oh, me quiere. No es una fiesta de disfraces, pero mola, tío. Es un disfraz de asesino de la leche. Vale, puto pervertido. Llévate tu puto espectáculo por ahí. ¡Pensé que me caería yo! ¡Cerdo! ¡Dios, Dios!
Avisa ya. Agentes Hughes y Bay respondiendo a los disturbios denunciados en la granja Killian. Todo parece tranquilo y seguro. Deja el donut y sal del coche. Si esto fuera un karaoke, serías la estrella. Si fuera un karaoke, serías la estrella. ¿Tú tienes papá? Me llamo Jenny. ¿Cómo te llamas? Conmigo. Ven, chico. No pasa nada. No pasa nada. Ven. Está bien. Está bien. Mira, chico. Muy bien. Puedo sentir que tienes miedo. Pero ya has hecho daño a muchas personas. A mis padres.
No puedes hacer daño a más gente. ¿Vas a parar? ¿Vas a dejarlo por mí? ¡No hagas daño a nadie más! Lo sé, ¿estás bien? Muy bien, tenemos que salir de aquí. Lo sé. Esa cosa tiene miedo. ¿Quién? ¿El tipo de la horca? Oye, Jenny, no sabes de lo que estás hablando. Sí, lo sé. Me duele la cabeza. No puedo sacarte. Lo sé, lo sé. Voy a buscar algo para abrir esto, ¿vale? Vale. Sois unos cabezotas. Sí, estamos bien. Tu madre. Tu madre. No. Lo siento. Tienes que sacar a tu hermana de aquí. Lo haré, papá. Papá, os sacaré a los dos de aquí. Yo no puedo. Debes hacerlo. No puedo hacer debes eso. Debes hacerlo, papá. No soy tan fuerte como tú. Yo no puedo. Tú eres fuerte. Sé un hombre. Tres. Empuja contra el tablero. Espera. Una, dos, tres. Ya está. Vamos. ¡No!
¡Adelante, maldito loco! Chicos, parad. Parad. Ya estamos lejos. Pero no. Tenemos que seguir. Lennox, levanta. Dale un segundo, ¿vale? Relájate. ¿Se puede saber qué demonios era eso? ¿No habéis visto a los otros? ¿Claire? Yo solo vi a Hunter antes de marcharnos. Chicas, sé que estáis cansadas, pero debemos movernos. Vamos. Muertos. Mi madre y mi padre. Y también he perdido a Jenny. No dejaré que te pase nada, ¿vale? Todo saldrá bien. ¿De quién es esta sangre? ¡Podemos abandonarla! ¿Por qué crees que tenemos alguna posibilidad? No la abandonaremos, ¿de acuerdo? Voy a distraerle a vosotros, id a por Lennox. No, Hunter, no te vayas. Escucha, escucha. Haré que venga por mí, ¿vale? Y correré. No. Confía en mí. Llevo huyendo toda mi vida. Quédate. Tú y Matt, coged a Lennox. Id a la casa más cercana. No puedes, en serio. No creerás que puedes acabar con esa cosa. ¿Qué te apuestas? ¡Eh, que te follen! ¿Quieres más? ¡Pues cógeme! Matt, vamos a por ella. Claire, es nuestro momento para huir de aquí. Ahora. ¡Corred! Hago lo que puedo, cielo. No quiero hacerte daño.
Oye, te liberaremos y nos iremos. Te soltaré y ya podrás moverte. ¿Qué? El infinito, cariño. El infinito. ¿Qué pasa, Lennox? Está muerta. ¿Qué? La ha matado. Vamos. Dijiste que estaba muerta. Apareció tan deprisa que no lo vi. Eres un gilipollas. Claire, ¿qué podía hacer? Ella iba a morir de todas formas. No, no quiero volver a verte más. Eres el mayor cobarde que he conocido. ¡Eh, chicos! ¡Gente! Thank you.
¿Dónde está Lennox? Vamos. Tenemos que continuar. Quiero que protejas a Claire. Vamos, yo le entretendré. ¿Qué? ¿Quieres pelea? Bien, aquí me tienes si quieres, maldito capullo. Te has metido con el tipo equivocado. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Pero, ¿y tú? Sobreviviré. Vamos. La casa del vecino está cerca. Los conozco. Debemos llegar y pedir ayuda. Sí. Señor Hollister, necesitamos su ayuda. Entre y llame a la policía. Más despacio, hijo. Explícate. ¡Hay un lunático! Sí, es un asesino. ¿Un asesino? Sí, ha matado a nuestros amigos. ¡Joder! ¡Quiere entrar y llamar a la policía! No te pases, chaval. Lo siento, no suelo ponerme así. Es... Venid conmigo. Tengo teléfono. Gracias. Oh, gracias. Así que alguien intenta mataros. ¿Cómo es? ¿Podemos usar el teléfono? Lleva una máscara de animal y también una horca atada a su brazo. ¿Una horca? Y una máscara. Todavía seguís fumando esa mierda, ¿eh? Bien, llamaré al sheriff, vendrá por vosotros y os devolverá a la ciudad. O a donde queráis vosotros.
me gusta. Deberíamos irnos. No tenemos elección. Además, la policía vendrá ahora. Unos chicos vienen de una fiesta, diciéndome que un hombre les persigue con una horca. Es alguien muy raro. Le estaré esperando. El sheriff viene de camino. ¡Mamá! ¡Vamos! ¿Qué haces? Tenemos compañía. Me ha parecido oír voces. A veces solo están en mi cabeza. ¿Todo bien por aquí? Ha sido una noche muy dura. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la verdad... ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Estos chicos dicen que un hombre con una horca les persigue. ¿Quién os persigue? Estos bosques son tan tranquilos que ni siquiera un oso os tocaría un pelo de la cabeza. Dicen que tiene cabeza de animal o algo así. ¿Qué ha pasado? Uno de los perros ha debido traer una presa mientras dormíamos. Cálmate, pequeña. No está bien que una chica se manche tanto de barro. ¿Claire? Pero si es muy hermoso ver a una chica manchada de sangre. Ella lo tiene todo a sus pies. Ella lo tiene todo a sus pies. Ella lo tiene todo a sus pies. Yo la cabeza lo tendré. En la cabeza tiene que escuchar. En la cabeza tiene que escuchar. En la cabeza tiene que escuchar. En la cabeza lo tendré. Ven. ¡Ben Hollister! ¿Qué estás haciendo? ¡Aléjate de él! ¡Ve abajo, por favor! ¡Maldito seas! ¡Te he dicho que el mundo exterior no es sitio para ti! ¡Vuelve al sótano y no salgas más! Mamá, tenemos a una jodida puta. ¡Cabrón, aparte las manos de ella! Por favor, no me haga daño. ¡Rebánala, papá! ¡No vayas a tocarla!
Por favor. Claire. Claire. Claire, escúchame. Claire. No tengas miedo, ¿de acuerdo? No hemos hecho todo nada. Todo saldrá bien. Te tengo miedo. Te quiero. ¿Amor? ¿Llamas a esto amor? El amor no son más que mentiras del mundo exterior. Por favor, suéltenos. No hemos hecho nada. Suéltenos, por favor. Por favor. Por favor. Mamá, ¿quieres saber si quema? Me pone caliente, cachonda. No, no. Eres marica, ¿verdad? Me apetece probar uno hoy. ¡Apártese de mi amigo, puta! ¡No! Acabo de ver una pupa. Mamá te la cuidará de inmediato. ¡Basta! Estate quieto. Voy a acusártela muy bien. Mi niño pequeño. Antelo. 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 Seguro que querrás tener hijos. No, por favor. Es graciosa esta gente de ciudad. Cuando les haces sangrar. Ahora ya no tendrá ningún bebé. Claire, voy a ayudarte. Me gusta cuando luchan un poco. No le va a gustar lo que voy a hacerle cuando me escape. ¿Crees que vas a escapar? No, 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 no. Ya basta de gritar, chaval. Los chicos de hoy necesitan disciplina. Creen que pueden hacer lo que quieran. No, no, no. Tienes buen aspecto. Este será su fin. Hunter, no te rindas. Te quiero mucho, por favor. No te rindas. ¡Hijo de puta! ¿Crees? ¿Crees que sabes algo del amor? Todos somos diferentes.
Pero un buen día verás que tu amor se ha ido. Y entonces es cuando te llega la paz. Y un buen día crees que vas a superarlo todo y te quedarás en una isla viviendo apartada de todos. Sois tan tontos que seguís las mismas reglas sobre el amor. Seguís el mismo camino, el camino que te persigue siempre. El problema es que veis el paraíso, pero nunca veis la isla. La soledad será tu compañera de viaje. Tan solo los que lo han perdido conocen la sensación de caminar sobre la hierba. Y vosotros solo camináis sobre la mierda en busca de una quimera. Todos sentís la misma pena cuando morís, pero no sentís la misma pena cuando vivís. Mi pequeño, serás forzada a un día con deseo no ver ninguna de estas malditas islas. Su camino será paz. Encontrarás su destino. Estará ahí fuera y llegarán a mi mamá, ¿vale? Y así nunca le daré. El mundo será de la mierda y terminará siendo un débil como vosotros. A la de mi país. Parará. Hay que poder mirar a alguien a los ojos y decirle sin palabras: te voy a matar. Y se vuelvan a ver esos ojos. Terminan la vida, papá. Es todo independiente.
puedo tener un poco de miedo. No pasa nada. Ayuda, vamos.